iglesia. Dios te bendiga, Dios les bendiga. ¿Cómo andan todos? Bien. ¿Bien? Parece un anunciado, iglesia, la verdad que me contaste en este momento. Además que tanto hay que ser. ¿Cómo andan todos, iglesia? Bien. Ya tenemos una visita, muy bienvenido. Familiares míos también. Dios te bendiga, Luquita, toda su familia. Familias que vienen también acompañando. Gracias, Señor. Y bueno, el resto de la iglesia también es muy bienvenido. Es un lindo día que el Señor ha hecho. Hemos dormido ayer, hemos podido descansar de la mejor manera. Así que, bueno, qué bueno, ¿eh? ¿Sí? Bueno, el Señor te bendiga. Dios es bueno, Dios es fiel. Vamos a comenzar, si a usted le parece, siempre orando, pidiéndole a nuestro Señor Jesús que nos acompañe. Esté en medio nuestro. Lo más importante no es la música, no son las luces, no es quien está al frente, quien está en medio de nosotros, sino que el más importante es la presencia de Dios en medio nuestro. Eso es lo más importante, lo más importante. Así que, como a vos te guste, como a usted le guste, si quieres cerrar sus ojos, Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Te agradecemos por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy una vez más tenemos un corazón dispuesto, disponible. Señor, vos estás deseando, Señor, extender tu mano para ayudarnos. Extender tu mano, Señor, para bendecirnos, para proveernos lo que necesitamos, para sanar las heridas de nuestro corazón. Si estamos enfermos físicamente, también de esta manera estás dispuesto a darnos salida. Pero claro, hay algo que nos compete a nosotros, que nos toca a nosotros, que tener un corazón dispuesto, un corazón disponible. Si me interesa a gente que está a mi lado derecho, a mi lado izquierdo, adelante, atrás, que esté en medio de nosotros, deseamos tener ese corazón. Iglesia, prepara su corazón para recibir de Dios, para recibir de Dios. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, disponemos nuestro corazón, nuestro espíritu, y te damos todo el control, toda autoridad. Deseamos, Espíritu Santo, que vengas y que pasees poderosamente en el medio de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Eres fiel, eres bueno, eres misericordioso. Y en esta mañana me desplanes de abundancia que viene para cada uno de los que estamos en este lugar. Agradecidos por ahora, lo levantamos en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda depresión, toda angustia, toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y declaramos que con justicia declaramos tu reino. Venga tu reino, hace tu voluntad. Señor, las cosas que hacen el cielo que se hagan en este lugar. Nos alineamos, Espíritu Santo, a lo que vos tenés. Y queremos agradecerle con tu gran fidelidad, tu amor. Porque realmente digno de estas personas de Jesucristo, el reino nuestro. A vos le doy la gloria por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Gracias, eres bueno, eres fiel y misericordioso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. ¿Gustas ponerte de pie? Thank you.
ponemos nuestro corazón a darte todo, de toda honra, toda exaltación. Visítanos, Señor, no solo visítanos, sino que quieras que nuestro corazón construya, pero imperiosamente necesitamos de ti, Señor. Y si quieres tener sobre todo la tierra de ellos, feliz digno de todavía puedo intentar correr un poco. Yo soy libre.
con él. Libre para avanzar, dice. Libre para avanzar, porque somos de la casa, somos libres para avanzar. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo nos da la verdadera libertad. Porque sabemos quiénes somos, somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores. Hay confianza en la casa de Dios. Hay confianza, podemos ser como somos. Hay confianza en Dios. Y dice, libre para correr. No sé cuántos pueden hacer la muerte. Libre para avanzar. Libre para vivir en ti. Thank you.
¿Cuántas veces luchamos en nuestras propias fuerzas y llega un límite, llega un tope? Hay cuestiones que no podemos superar, avanzar, porque lo hacemos en nuestras fuerzas. Bendito el hombre que pone su confianza en el Señor. Si ponemos nuestra confianza en el Señor, dice su palabra que va como un poderoso gigante, abriendo caminos sobre el mar, haciendo salir el agua donde hay lugares secos, de una piedra donde se haya. Si ponemos nuestra confianza en Él, todo, todo, todo va a reverdecer en el nombre de Jesús. No depende de usted, depende de vos y depende de mí. Proclamamos tu reino, tu gobierno en medio de ti.
cristianos. Que la palabra que tengamos hoy, Padre, sea poderosa para que podamos entender cuál es la comunión completa que queremos tener con Jesucristo. Guíanos en ese camino, Señor, en el nombre de Jesús. En este mismo espíritu, te pido que se saluden unos a otros, rompan vidas. Despertar, te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré, hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor, que brillará esta pasión, todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Tu fuego en mi interior ardiendo está, salvaje amor que brillará esta pasión. Todos verán tu gloria resplandecer. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre. Quisiéramos tener el honor de conocer a las personas que nos están visitando por primera vez. Si nos estás visitando por primera vez, ¿puedes levantarla de tu mano, por favor? Sabemos que bienvenidos. Ahí le van a acercar un regalito a cada uno de ustedes. Les agradecemos que estén aquí. Nuestra casa está abierta para que vuelvan. La idea es que podamos todos siempre dar una palabra de aliento, de amor y aprender más de Jesús. Bueno, bienvenido a la iglesia, a ver, ¿estás? ¿Tenés tiempo? ¿A ver, todo bien? Bueno, encantado, bienvenido a aquellos que nos visitan por primera vez. Somos Renacer, una gran familia en Cristo, y nuestra misión es reconciliar a las personas con Jesucristo. Así que si de esta manera estás por primera vez, primeramente te damos la bienvenida, está en tu casa, están las puertas abiertas, y le damos gracias también al Señor por poder estar esta mañana aquí juntos. El hecho, mamá, de que te hayas levantado, ya la misericordia dice que es un día más sobre tu hijo. ¿Cuánto lo creen? Amén. El Señor es fiel. El Señor, creo que siempre va adelante de nosotros. Quiero que sientan esta mañana de que hagamos juntos una oración, ¿te parece? Para que la reunión siga adelante, antes de hacer unas cosas que vimos presentar esta reunión del Señor, aunque ya hemos orado y cantado por un momento, quiero que juntos oremos esta mañana presentando todo lo que va a suceder esta mañana para que el Señor se glorifique una vez más. ¿Te parece? Señor, de esta mañana te agradecemos, te honramos. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Si en esta mañana una vez más pudimos despertarnos, queremos darte gracias porque un día más
en el cual podemos ver tu misericordia y tu mano sobre nuestras vidas. Señor, nos ponemos de acuerdo y levantamos una oración en esta mañana, presentándote este lugar. Y te pedimos que toda oposición a lo que vos querés hacer, en el nombre de Jesús, te traemos que se va toda pesadez, que se va todo aquello que quiera impedir que vos te glorifiques en esta realidad. Te agradecemos, te honramos. Señor, eres bienvenido Espíritu Santo. En esta manera de glorificarte, hacer lo que vos querés hacer. Te pedimos también por nuestro corazón. Y ahí estás, te pido por favor que pongas tu mano en tu corazón, en tu pecho, y puedas decir, Señor, unas palabras que salen de tu boca, como una oración simple. Y le puedas decir, en esta mañana, Señor, quiero disponer mi corazón para que me hables. Quita toda dureza, toda cáscara, todo aquello que quiere impedir que tu presencia nos hable, nos ministre, y que en esta manera vos puedas hacer lo que quieras hacer. Señor, te sigo tus palabras, dispongo mi corazón, es así, dispongo mi corazón para que vos me hables, dispongo mi vida para que Él te siga. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, en los Salmos, Rey David decía, mejor es un día en tu casa que mil fuera de Dios. Y de esta manera, si has decidido estar en este lugar, dale gracias a Dios, porque sos bienaventurado, sos bendecido con solo el hecho de venir a esta casa. ¿Cuánto lo creen? ¿Amén? ¿Estás dispuesto a recibir lo que Dios tiene para vos? Y esta mañana tenemos para presentar dos nenes o bebés, y quiero invitar a las familias que han venido, que están visitando, a los papás con sus hijos, y de alguna manera a aquellos que representan como un padrino o la madrina para el nene, quiero que pasen aquí adelante rápidamente, nos acompañen. La Biblia menciona en reiteradas veces que los niños eran presentados, pónganse por acá atrás, si vienen las familias de lado, así las familias de lado. Bueno, son bienvenidos, le damos gracias, familia Vini, familia Dueña, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Y quiero decirles algo, la Biblia menciona de que la oportunidad es que los niños eran entregados a los pies de Jesús. Nosotros creemos y entendemos que nuestra función como papá es presentar a nuestros hijos a Dios. Y en vez de que ellos entiendan y comprendan, tomaron un paso de ser bautizados. Lo creemos como iglesia evangélica, pero también nos basamos en la palabra de Dios, que Jesús se bautizó cuando tenía entendimiento. Y aunque tal vez pueda haber algunas personas que son de la religión, no queremos imponerte nada, simplemente queremos presentarte lo que está en la Biblia, y queremos en esta manera presentar a estos bebés y declarar también de la bendición sobre ellos. Queremos orar por sobre ellos, queremos bendecirlos, y queremos realmente en esta mañana el Señor se glorifique una vez más. ¿Te parece? Quiero por un momento que extendamos la mano sobre estas familias que están en este lugar, y puedo presentar estos varones que yo entiendo que son con propósito, pero también hay una obligación como papás. Hay una obligación tanto en David, Mariela, don Damián, Fedra, y a una de las personas que representan a Verónica, a Verónica, a las personas que representan de alguna manera a los papás, ¿cierto? Que representan de alguna manera a las personas que son la cobertura para ellos. La función de alguna manera de padrino, de alguna manera de hermanos, es la de cuidarlos. No solamente darle algo económico, no solamente darle amor, sino también la cobertura espiritual. Hay una función en el como papás. Y algo que siempre nuestro pastor Eduardo siempre dice y nos aconseja, ¿no? Nunca le vamos a poder decir a nuestros hijos que hagan algo que nosotros no hacemos. El mayor ejemplo no son nuestras palabras, el mayor ejemplo no son lo que pueda decir Verónica, lo que pueda decir David, lo que pueda decir Damián, lo que pueda decir Pedro. El mejor ejemplo es lo que van a ver en ellos.
nunca van a poder ver que a sus hijos hagan lo que ustedes no hacen. Así que en esta mañana yo creo que tanto Verónica como David, una doble responsabilidad, es la responsabilidad de que se vea Pablo de alguna manera reflejarme en él. Y cada vez que le puedan decir no hagas esto, a veces vamos a ser señalados por nuestros hijos. Que nos digan, primero tenés que hacerlo vos. Aunque no lo digas, no lo expreses. Pero en esta mañana te quiero animar como papá. Nuestra función es poder brindarle a ellos el cariño y el amor que se merecen, pero también nuestro ejemplo. También nuestro ejemplo. Es importante. Y de alguna manera, lo que funciona de alguna manera como hermanos, o padrinos, madrinas, que realmente puedan saber esto también, ¿no? No solamente un regalito, no solamente acordarse de un cumpleaños, sino de buscar por el bien de ellos. Y hoy han hecho bien de presentar estos bebés a Dios, porque realmente entendemos que es la bendición. Yo te quiero animar, iglesia, que presentemos en esta mañana, me acompañe, ¿sabes? ¿Puede ser? Está un poquito desacostumbrado. Pero es peor, ¿no? Pablito, ahí. Quiero que estés en tu mano. Vamos a contar mejor que el Diego. ¿Sí? Él se tiene tu mano. Bendecimos a estos bebés. Bendecimos estas familias aquí representadas, familia Mini, familia Ludueña, y en esta mañana presentamos sus vidas. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Papá, en esta mañana presentamos nuestras vidas, presentamos estos bebés, presentamos estas familias delante de tu presencia. Papá, queremos bendecir sus vidas, queremos declarar tu cobertura, queremos declarar tu favor. Queremos declarar tu cuidado. Señor, tu palabra dice que aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, bajo tu cuidado, bajo tus alas. Y bendecimos no solamente la vida de estos varones, sino también la vida de sus papás, la vida de sus hermanos, la vida de los que cumplen una función de padrino o de madrina, que realmente sean entendidos de lo que vos querés hacer con ellos. En esta mañana, Señor, nos presentamos en obediencia a vos. Nos presentamos en obediencia a lo que dice tu palabra, de presentar a estos bebés, Señor, delante de tus pies. Señor, recibilos, que haya propósito en ellos. Que tu mano de poder en esta mañana, Señor, no solamente se extienda a ellos, sino también a sus padres, a sus familiares y a todos aquellos que rodean la vida de Dios. Te agradecemos, te honramos y declaramos tu favor, tu gracia y tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Declaramos el cuidado y el favor de Dios sobre la vida de estos varones. Queremos cantar una canción que realmente puedas recibir la letra, que puedan recibir ellos la letra. Y también sus papás, de qué propósito en la vida de ellos. Porque hay un propósito que va más allá de lo que vemos, que es hacia adelante, que es el futuro. Así que reverencia, pero devuelvo. ¿Vale? Y queremos cantar una canción que esta mañana vos puedas estar sensible a todo lo que el Señor quiere hacer. Amén. Bueno, yo les pido que, primero como papá, ustedes también quieran representar una función en algún momento también cuando uno necesite, ustedes como hermanos, que entiendan también como Marcos hablaba recién, de que nunca le van a poder exigir a ellos algo que ustedes no hacen. Entonces, que esto sea el momento también que ustedes entiendan la responsabilidad que viene de lo que está hacia adelante, cuando hay que corregir, siempre en amor, pero que muchas veces no va a tener que ser el exacto de todo. Entonces yo les invito a eso y hacer cada uno como papá, que cada uno pueda entender que nosotros preparamos futuros siervos, es una generación que sigue detrás de nosotros y es muy importante seguirlo de cerca y hasta en algún momento que suene feo ser el estorbo,
Y hay gente que dice, no, ¿cómo le va a negar otra cosa? Pero son cosas que son necesarias en momentos justos. Y yo creo que cada uno como papá se va a dar cuenta cuando es el momento de ser rector o cuando es el momento de dar el día libre. Nos bendiga, chicos. De librarnos de enfermedades, de peligros,
Esta mañana presentamos al Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos, declarando bendición en nuestro accionar. La Biblia dice que Dios bendice al dador a Dios. Así esta mañana toma tu ofrenda en tu mano y oramos. Gracias Padre, gracias Espíritu Santo, Señor, te damos muchas gracias por poder alabarte, Señor, por tener libres este culto, Señor. Somos libres para todos, Señor. Padre, te damos gracias por esta lluvia temprana. Padre, también te alabamos, te bendecimos. Y ahora te queremos honrar con nuestros diezmos, con nuestra ofrenda, Señor, para la extensión de la vida. Padre, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Waldo. Esta mañana, en el Espíritu de Gracia, te pido que podamos seguir adelante. Mientras va pasando este lugar, las personas que nos van a compartir las palabras, con Carlos, Eugenia, me gustaría que puedan pasar. Todos juntos. Darle gracias a Dios por la oportunidad de estar en este lugar, por la oportunidad de estar juntos. Bueno, le damos la bienvenida a la familia de Romera, con Carlos Eugenia. Un fuerte aplauso a ver para ellos. Quiero esta mañana poder bendecir la vida de ellos. Le habíamos pedido a Juan que él nos compartiera una palabra, que él estuviera con nosotros. Y quiero comentarles siempre en palabras que Juan ha sido de bendición para mi vida en reiteradas oportunidades. Siempre nos estamos mensajeando la semana, hablándonos, y reconozco que Dios nos ha bendecido con la amistad. A veces, en momentos clave, ha entrado un mensajito de parte de él y yo valoro eso, ¿no? Y muchas veces también hemos hecho lo mismo, por ahí en situaciones específicas se ha entrado de parte de Dios y hemos estado en ese vínculo, pero también hemos estado muchos años en la red discipulado, estuvo Juan Carlos en la iglesia Renacer. Desde ahí creo que fue Dios que fue abriendo lo que vemos como Renacer Fútbol. Y creo que también Dios usó a muchas personas para que hoy este lugar fuera una manera, un sueño visible, ¿no? El futuro de Dios, lo que tenía para nuestra vida en este lugar. Y reconozco que una de las personas que Dios usó para también vivir en este lugar es la vida de Juan, la vida de Eugenia. Así que yo quiero esta mañana que demos un fuerte aplauso por la vida de ellos, porque están haciendo la vida. Y para el Señor, porque realmente Dios tiene un propósito con Juan y con el fin. ¿Sabes qué? Uno ve el corazón de Dios en la vida de ellos, cuando en horas de la noche, cuando en la semana, cuando tal vez otros están descansando, ellos tienen la función de visitar familias, de visitar matrimonios, de aconsejar. Y esa función es un extra. Y ese extra Dios lo ve con agrado. Y ese extra es lo que Dios recompensa, a donde nadie ve, en lo privado. Pero dice la palabra que en lo privado recompensa. Así que Juan, espero lo mejor de parte de Dios. Eugenia, espero lo mejor de parte de Dios en este tiempo. Así que bueno, te doy bienvenida. Veía la presentación de los chicos y son chicos con futuro, son chicos que ya nacen con
presencia de Dios en sus vidas, en sus corazones, y ellos van a ser útil a la sociedad. Entonces, que cada cosa que ustedes hagan, que cada semilla que siembren, sobre todo la palabra de los niños, de los preadolescentes, de todos los niños que hay acá, sepan de que no es en vano, sepan de que eso va a dar fruto, va a prosperar y va a ser para la gloria de Dios. Todo lo que ustedes hagan va a tener recompensa. Y esta obra no es en vano, no es poca cosa, sino que va a ser una parte más de la extensión del reino para la gloria de Él. Yo los bendigo y los animo en el nombre de Jesús que sigan adelante, que crean todo lo que Dios tiene para su vida y todo lo que Dios pone en el corazón de cada uno de ellos. No hay límites, Dios no tiene límites. Entonces ustedes no se pongan límites, sigan avanzando, sigan para adelante, que Dios va a ir bendiciendo cada cosa que ustedes hagan. Los bendigo en el nombre de Jesús. No, está bien. Un beso. Está bien, espero que no se entreguen nada que le. Bueno, ahora vamos a pedir el Padre. Señor, esta mañana te agradecemos, te honramos. Eres bienvenido, como decíamos recién, Espíritu Santo, para hablarnos, para que uses la vida de Juan y que unja sus labios, unja su vida, para que en esta mañana sea fiel a lo que has puesto en su corazón, a lo que has puesto en su espíritu. Bendecimos y te pedimos que toda oposición se echara fuera de este lugar y que realmente, Espíritu Santo, vos tengas lugar para hacer lo que quieras hacer. En el nombre de Jesús, amén. Salud. Gracias, hermano. Muchas gracias. La verdad que para mí es un gusto, un honor venir, sentirme en casa. Recuerdo que el primer día que lo vi en Marcos, hace 8 años más o menos, cuando yo me estaba sumando a Renacer, lo vi y dije, este chico tiene gracia, tiene carga por la gente, y digo, este chico va a ser para mí. Lo vi y lo percibí en el acto, cuando él hablaba, cuando él ministraba, cuando contaba sus cosas, su experiencia. Y realmente para nosotros es un honor y una satisfacción verlos, a todo el grupo, a todo el equipo de pastoral, del fútbol, cómo se están desarrollando, lo que hacen. La palabra de Marcos que Jesús volvía a Capernaum y dice, Jesús estaba en la casa, pero no está ahí. Jesús estaba en la casa, dice. Jesús estaba en la casa y dice, sigue diciendo, inmediatamente la multitud llegaba. Ocúpense de que Jesús esté en la casa. Y dice que la multitud llegaba y la gente no cabía ni aún en las puertas. Entonces ustedes ven esto como un paso intermedio a lo que viene. Párense afuera y miren todas las tierras que hay y díganle, Señor, queremos más. Porque vos sos un Dios de abundancia, un Dios grande, un Dios que siempre va a pensar mejor y más que nosotros. Entonces, ocúpense de que Jesús esté en la casa. Muchas iglesias quedan vacías, muchas iglesias preguntan qué pasa, porque hay gente que viene un tiempo y después se va. Y mucha gente no ve que Jesús esté en esa casa. Entonces, lo principal es ocuparse de que Jesús esté en la casa. Ya sea en tu casa, en tus paredes, con tus hijos. Es decir, Señor, vos sos mi Jesús, vos sos mi Dios, y yo quiero que vos estés. Si vos estás, tus cosas van a fluir. Y en esto se siente, cuando llegué, digo, Jesús está. Así que ocúpense de que Jesús esté y esperen, porque inmediatamente después las multitudes van a llegar. ¿Amén? Amén. Amén. Bueno, hoy quiero hablarles de volviendo al Padre, el título. La gente dice que el Padre nació al Padre biológico. Yo quiero llevarte a que puedas ver a un Padre amoroso, más allá de nuestro Padre biológico, que puedas ver un Padre amoroso, que
te ama, entregó a su Hijo por vos. Así que, para introducirte, quiero que vos veas un video muy cortito, pero que muestra algo bastante fuerte. De la tierra, había hablado sobre la ira, habló también de los hipócritas que oran para ser escuchados, y él les dice que ya tienen su recompensa. Aquellas personas que oran para ser escuchados ya tienen su recompensa. Recompensa es pago total, es decir, Dios les paga una recompensa total por lo que hicieron. ¿Y qué es lo que hicieron? Oraron en público. ¿Y la recompensa cuál fue? Que lo miraron como oraba. Entonces Jesús empieza a hablar a los discípulos. Y yo creo que nosotros debemos conocer al Padre que oramos. En Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto,
Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahí habla de una recompensa en público. Después dice, también no uses vanas repeticiones para que la gente te admire. Dice, porque nuestro Padre, y a eso quiero llegar, porque nuestro Padre, porque yo me imagino los discípulos, dirían, Jesús ora a su Padre, y bueno, y su Padre le responde. Ahora, nosotros no tenemos un Padre como tiene Jesús, pero él ahí empieza a decir, pero nuestro Padre, y si ustedes miran así, Padre nuestro que está en los cielos. Ahora, esa oración comienza con un reconocimiento a nuestro Padre, no un Dios lejano, sino un Dios íntimo, alguien cercano, que Él nos ama como hijos. Y Él empieza a decirle, díganle, Padre nuestro. Empieza a compartir su Padre, Jesucristo. Padre aparece 245 veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra favorita usada por Él para referirse a Dios. Y Jesús es la puerta para ingresar a esa familia. Jesucristo nos está mostrando que el Padre que Él tiene también es nuestro. Él lo comparte, dice la Biblia, que Jesucristo es coheredero, que nosotros somos coherederos de Jesucristo. Es decir, vamos a tener la misma herencia que tiene Jesucristo porque vamos a tener el mismo Padre. En Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. En Gálatas 3:26 dice, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, por medio de Jesucristo somos hijos de Dios. Es decir, tenemos un Padre y Dios es nuestro Padre. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, yo no sé si vos te has puesto a pensar la importancia que tiene la paternidad. Y yo me preguntaba, ¿por qué a tanta gente le cuesta ver a un Dios amoroso? Tenía un amigo con el que jugábamos en el campo, y él me decía, no, yo no voy a decir que ese, ya veo que cuando entro, dice, apenas entre y pise, dice, el salón ese, dice, va a caer un rayo de arriba y me va a partir el pecho. Porque él se sentía pecador y él decía, guarda, que está Dios ahí, que va a bajar con un martillo y me va a matar. Esa es la idea de muchas personas, que el padre es un padre duro. ¿Por qué la gente no ve a Dios como alguien amoroso? ¿Por qué no ve la gente a Dios como alguien que quiere el bien de nosotros? Alguien que no tiene misericordia, que no tiene amor hacia nosotros. Y mucha gente que ha sido rechazada en la niñez, mucha gente que ha tenido padres duros, ahora de grande siente ese rechazo. No pueden comunicarse con Dios porque han tenido un padre biológico que no representó a Dios. Mujeres que han tenido un padre exigente, duro, golpeador, hoy tienen la revancha con su marido. Porque su marido puede ser un posible padre duro. Entonces ellas son más duras que su esposo y más duras que el padre. Y todo lo que se tiene se arrastra. Padres que han dicho a niños delante de ellos que no han tenido por error. Recuerdo una persona que dijo, a este más chiquito, y lo señalaba, y el chiquito estaba parado ahí, y decía, este más chiquito casi lo aborto. Directamente así, casi lo aborto. Y esa criatura, yo digo, el día de mañana, cuando entienda lo que es un aborto, cuando entienda y lo escuche en una reunión, y en otra reunión, y lo sigue escuchando, ¿qué va a decir esa criatura? Mi mamá no me quiso, mi padre no me quisiera. Hay una anécdota de un chiquito que siempre se le pegaba a la mamá y donde estaba se le agarraba a la madre del vestido y no mejor, no lo podían dejar en la casa, no lo podían dejar en la guardería, no lo podían dejar con los amigos, porque siempre estaba ahí un chiquito muy apegado. Entonces le preguntaron al chiquito en un momento y el chiquito dijo, es que mi mamá ya perdió todos hijos. Claro, la madre contaba
y había perdido dos embarazos. Entonces, le quedaste una. Decía, yo me voy a agarrar a mamá, porque mamá ha perdido dos, me va a perder a mí también. ¿Me explico? Entonces, hay tanto poder en las palabras y lo que uno dice. Entonces, lo que se rechaza desde el vientre, lo que se rechaza desde el vientre, lo que desde el vientre siente, de esa tensión, negligencia, ausencia afectiva, se siente rechazado. Entonces, como rechazo han recibido, lo único que da es rechazo. No puedes ver a un Dios amoroso que pretende lo mejor para nosotros y que uno le dice Dios Padre. Entonces, porque la figura terrenal del Padre es totalmente distinta. Carlos Braga dice: el sentimiento de rechazo es una piedra fundamental en la fortaleza de la autoestima pobre. Es decir, aquellas personas que tienen autoestima pobre, es muy posible que de chico han sido rechazados. Entonces, ese rechazo es un fundamento, es un cimiento en el autoestima pobre. ¿Cómo se van a sentir grandes personas si no los quisieron, no los amaron, no los aprobaron? Entonces es tan difícil ver esa relación sana de padre a hijo que pueda ser representada en un Dios que está en el cielo. Paul Tournier, un escritor suizo de 1900, en su libro de Violencia y Poder, dice que a lo largo de la historia hay una enorme lista de líderes en todo el mundo que han sido huérfanos, con o sin padres. Algunos tenían sus padres, pero el padre que ha vivido en el silencio, en la educación de sus hijos. Y hay un término que se usa mucho, que es BIP, es un acrónimo, son iniciales en inglés, que significa personas muy importantes, una expresión que se emplea en distintos ámbitos. Ustedes han visto, llegan a una cancha y dicen, es un banco BIP, eso es para una persona muy importante, está reservado para uno. Para políticos famosos. Ahora, en este mundo capitalista, en este mundo tan centrado en el dinero, las personas más importantes son las personas que tienen fama, que tienen dinero, que tienen poder, personas populares que se han ganado ese favor, esa admiración de la gente, y que aquellas personas que no somos personas importantes, reconocidas, no somos personas famosas, en algún momento hemos dicho, qué lindo sería estar con ellos, tener en ese lugar, porque detrás de todo eso se esconde que hay una felicidad, de que está todo suplido, de que las cosas están bien, que las personas estas tienen todo, se sienten plenos, se sienten amados. El actor Dustin Hoffman dijo en un momento, no sé lo que es la felicidad, en un reportaje que lo llevaban por un lado y por otro, y al final dice, sinceramente tengo tantas cosas, he hecho tantas cosas, 7 nominaciones a Oscar, pero en realidad no sé lo que es la felicidad. Y el autor del libro Cómo Entrar al Reino de la Felicidad, después de haber escuchado, haber leído, haber visto todos los escándalos, haber visto a personas vivir, separarse, divorciarse, suicidarse, dijo, la verdad que estas personas, en vez de ser personas muy importantes, son personas muy insatisfechas. Insatisfechas. Y la insatisfacción es muchas veces la base de tantos pecados, la insatisfacción. La gente roba porque está insatisfecha. Se adultera porque hay una insatisfacción. Las iglesias muchas veces se dividen porque hay una insatisfacción. Ahora, hay personas que son insatisfechas por falta de amor, personas que son insatisfechas por falta de aprobación, por falta de aceptación, por falta de cariño. Pero hay muchas personas que tienen una insatisfacción por falta de la bendición paterna. ¿Cómo voy a volver al padre si mi padre fue mi principal agresor? Muchas personas que han tenido padres duros, padres exigentes, padres
que despreciaban, padres que no tenían misericordia. No pueden hoy ver a un padre amoroso, no pueden ver a un Dios que pueda tener un pensamiento de bien sobre tu vida. Recuerdo en un encuentro hace mucho tiempo, estaba tratando con un hombre y en un tiempo libre le dijo: bueno, yo te ayudo, dale, si querés, orá. Entonces nos sentamos uno al lado de otro y yo le dije: Padre nuestro. Y cuando yo dije Padre nuestro, me dice: yo no puedo decir eso. Entonces yo lo miré y me dice: mi padre nos golpeaba, mi padre golpeaba a mi madre, mi padre le pegaba a mi mamá y nos teníamos que meter abajo de la cama porque si no seguía con nosotros. La golpeaba de tal forma que hasta que ella no se movía, él nos frenaba. Yo no puedo decir padre, yo no tuve padre. Yo tuve un progenitor. Eso es todo lo que tuve. Entonces, es como que uno predica el Evangelio y uno quiere que las personas conozcan a Cristo, pero hay algo al medio. Hay heridas muy fuertes, hay situaciones que no permiten llegar y volver al Padre. Ahora yo digo, ¿qué desafío que tenemos nosotros como padres? ¿Qué desafío que tenemos como hijos? De tener esa expresión de Dios Padre y Jesucristo Hijo. Jesucristo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios Padre fue un Padre amoroso, generoso. Con tan mal marketing para esta sociedad, creyendo que Dios es un Dios duro, que frena, que traba, que pega, que golpea. Personas que no creen que alguien les pueda regalar o dar algo. Recuerdo una chica, compañera de un trabajo, ella contaba que había estado en otro trabajo y le decían que llegó un momento y pusimos una mesa grande llena de regalos. Entonces todos iban corriendo a sacar el suyo. Entonces ella se quedó acostada y el jefe le dice: para vos también hay llegante, ¿no? Está bien, sí, son regalos. Y dice: pero para vos también hay. Ella decía: cuando llegué había dos regalos para mí con mi nombre. Ella estaba asombrada porque dice: jamás recibí un regalo de mi padre, jamás recibí algo de alguien. Entonces en su cerebro ella estaba programada para no recibir. Me acuerdo en un momento, veo padres duros, en un momento fui a una casa a visitar a una persona y viene el hijo, un chico adolescente, y le dice: papi, necesito 100 pesos. Entonces parece que el padre no sé, se transformó y el chico necesitaba 100 pesos para un medicamento. Y yo digo: ¿qué pasó? Había este chico le pidió un riñón al padre, la gente le pedía 100 pesos y se transformó el padre. Y digo: padre egoísta, padre tacaño, padre mezquino, ¿cómo nuestros hijos pueden ver a un Dios generoso, abundante, que quiere darte, que quiere proveerte, que quiere que vos tengas, que vos crezcas, que vos te desarrolles? Hay una tenista, Mary Pierce, una francesa que era ganadora de 18 torneos singles, tuvo que darle al padre $500,000 para que la dejara en paz. Dice que le gritaba desde la tribuna, le decía obscenidades. Tal vez así que a raíz de esto hicieron una regla que se llamaba la regla Pierce para cubrir a los deportistas, de los entrenadores, de los padres, que exigían. Otra tenista norteamericana, Jennifer Capriati, hija de un multimillonario, a los 16 años ya era famosa, firmaba contratos multimillonarios. Y dice que a pocos años de eso fue detenida por la policía por intentar robar pequeñeces en una joyería. Y dice: los diarios la mostraron como una joven vacía, absolutamente por el desequilibrio afectivo paterno.
un padre que le proveyó todo el dinero, todos los contactos. Le proveyó todo, pero no le proveyó lo esencial. No le dio cariño, no le dio amor. Navratilova, otra tenista conocida, checoslovaca, en su biografía titulada Martina confiesa, ella dice: no tengo ni idea de cómo me afectó el abandono de mi verdadero padre a mis sentimientos. Dice: soy una inadaptada, una pequeña Mari Macho, delgadita, con el pelo corto. Personas que uno cree que tienen todo, personas que necesitan un abrazo del padre. Sergio Sinai es un periodista, escritor, es un psicólogo argentino. Él escribe sobre vínculos humanos y ha llamado a la sociedad de los hijos huérfanos. Padres físicamente presentes, muchas veces proveyendo lo necesario, pero ausente en lo intransferible, ausente en lo afectivo, ausente en lo espiritual, ausente en la paternidad afectiva, cariñosa, del cuidado de un hijo. Esas funciones paternas significativas de la formación estructural que orientan a una criatura, a un hijo, de presencia, de cuidado, de valoración, de amor, de aprobación, de afirmación, de seguridad. Y cuando yo te estoy hablando de esto, pensar y mirarte como un discipulador, como un padre espiritual, que tanta gente necesita el cariño, la presencia, el cuidado, saber que estás. ¿Cómo alguien puede ver a un padre amoroso si no ve a un padre espiritual con cariño? ¿Cuántas iglesias rotas por padres espirituales duros, celosos, que cuando alguien creció un poco más que ellos, trataron de bajar? Si Dios te pone al lado tuyo una persona que crece, una persona que se desarrolle, que Dios ha decidido darle más, sé vos el piso para que esté. En Latinoamérica se ve un alto porcentaje de madres omniproveedoras, madres que cubren todo, que cocinan, que levantan, que llevan a los chicos, que traen, que pagan la cuota, que pagan para el peluquero, pagan para esto, y padres ausentes. Dice que la figura tan fuerte de la Virgen María en Latinoamérica es justamente por esa ausencia paterna de un varón. La ausencia paterna produce vacíos en la personalidad, falta de direccionamiento en la vida. Esa desconexión paterna que hay de un padre a un hijo produce vacío, ¿no? Produce confusión. No se sabe cómo seguir. Padres duros, incomunicados, inalcanzables, padres que son excelentes, que les gusta la excelencia, y son tan excelentes que el hijo se siente frustrado porque nunca va a poder llegar a lo que es el padre. Es tan exigente, es tan duro. Hijos que ven a su padre como el causante del desastre que están viviendo. Y yo quiero leerte una carta de una niña que en cierta forma expresa su sentimiento ante la actitud de su padre, en esa impotencia de no saber cómo hacer para salvar la familia, para que vuelvan a vivir lo que vivieron. Le dice: querido papá, es muy tarde en esta noche y estoy sentada en mi cama escribiéndote. He querido hablar tantas veces contigo esta semana, pero parece que es imposible que tengamos un momento a solas. Papá, yo sé que estás saliendo con otra mujer y que te has ido a vivir con ella, y sé que vos y mamá nunca van a volver a estar juntos. Y solamente pensar eso para mí es terriblemente duro de aceptar, especialmente que tal vez nunca vuelva a casa, de solo pensar eso, y que sea nuevamente papá mío y para mi hermano.
Pero quiero contarte que estuve pensando algo se me ocurrió estos días. Y estaba pensando, papá, que nuestra familia estaba viajando en un coche muy lindo, de esos autos que siempre te gustó tener, como el auto de la empresa en la que trabajas. Que está todo limpio, todo lustrado, que todo funciona, que no tiene ningún rayón. Pero, papá, con los años el auto comenzó a estar cada vez peor. El motor echaba humo, las ruedas estaban desbalanceadas, el tapizado se había roto. Pero papá seguía siendo un gran auto, era nuestro auto, y viajábamos juntos, y eso yo lo valoraba. Estábamos juntos como familia. Ahora, papá, sé que eso podría funcionar mucho tiempo más, muchos años más. Solo había que hacer algunas reparaciones, nada más. Desde que tenemos el auto, mi hermano y yo hemos viajado en el asiento trasero, y vos y mamá en el asiento delantero. En realidad nos sentíamos tan seguros y tan contentos mientras vos conducías y mamá estaba a tu lado. Pero el mes pasado me di cuenta que ahora la que manejaba era mamá y vos ya no estabas en el auto. En un momento doblamos en una esquina y de repente vimos a un auto que venía de frente muy fuerte. Iba a chocar con nosotros y mi mamá quiso esquivar, hizo todo lo posible. El auto chocó contra nosotros. Pero justo, papá, antes del impacto, yo pude ver que venía manejando ese auto, que era vos. Nos estrellamos contra un poste de alumbrado. Y fue terrible lo que pasó, papá. Hoy estamos todos internados, a mamá. No la hemos podido ver porque está en una sala aparte, sus costillas están quebradas, han perforado el pulmón y están apretando el corazón. Mi hermano se ha quebrado las dos piernas. Y aunque los médicos dicen que volverá a caminar, también dicen que no va a ser lo mismo. Estamos mejorando de a poco, papá. Seguimos internados. El dolor es fuertísimo. Te extraño demasiado, papá. Sé que vos también te has accidentado, papá. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? En la noche con mi hermano tratamos de juntarnos y conversar cómo era la familia cuando viajamos todos juntos. En aquel auto viejo. Y seguimos soñando con mi hermano de que algún día estemos juntos. Esto es lo que vive una hija, un hijo, cuando sus padres se separan. Cuando se ve algo tan hermoso que parece tan atractivo, una aventura tan atractiva, no tengas la cobardía de dejar a tu familia. Y yo quiero profetizar en esta mañana que en este lugar no va a haber padres que van a abandonar hijos. Quiero profetizar en esta mañana que las familias que están afectadas, averiadas, van a ser restauradas por el poder de Dios. Quiero profetizar que Dios transforma tu corazón, tu vida, y tu matrimonio vuelve a estar en ese viaje, en ese auto, funcionando. Eso es lo que siente tanta gente. Gritos en la sociedad. Hay gritos de no saber cómo vivir. Como los gritos que sintió Isaac cuando vino Esaú. Él gritó y dijo, al oír Esaú las palabras de su padre, que su padre había bendecido a otro y no a él. Él gritó con gran clamor y dijo, el padre bendíceme a mí. Es un grito de la sociedad que busca aprobación, necesita es el amor y el abrazo de un padre espiritual, de un padre amoroso.
El boxeador es de Sergio Maravilla Martínez. Ya había ganado la corona de Chávez y había, esa noche había perdido con Cotto. Y dice que al terminar, ya toda la gente se había ido y le había quedado solo en su vestuario. Dice que este muchacho estaba reflexivo. Y me dijeron que pensaba, que suelte algo ahí en ese momento. Él dijo, yo terminé la pelea con Chávez, en la que fui campeón. Y al volver al vestuario, bañarme, salir y buscar el teléfono, dice, mi teléfono tenía 1060 llamadas perdidas. Pero dice, hoy que he perdido, volví y le muestra al periodista el celular y dice, tenía 4 llamadas perdidas. Una de un desconocido y 3 llamadas de mis padres. En los momentos de tus derrotas, en los momentos duros donde vos no sabes cómo seguir, ahí está Dios llamándote. Y Él te dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que entra, entrará conmigo y cenaré con él. Y Dios se ofrece esta mañana como un padre, para que puedas volver al Padre. Y yo quiero que vos sepas que Dios es tu verdadero Padre. No sé la situación que vos estás viviendo, no sé cómo fue tu padre biológico, no sé cómo es tu esposo, cómo es tu esposa, pero yo quiero que sepas que Dios es tu verdadero Padre. Dios es tu Padre original. No sos un accidente. Si tus padres terrenales te concibieron, tu verdadero origen se encuentra antes de la fundación del mundo. Él pensó en vos. Él es un Padre incondicional. En Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, por puro afecto, porque él tuvo la voluntad en afecto por medio de Jesucristo de haberte predestinado y nombrado hijo mío. Si tu padre terrenal ha fallado, tenés un padre en el cielo que quiere amarte, que quiere darte. Tu vida es un diseño perfecto y amoroso de Dios. Y ahí cuando nosotros entendemos todo eso, cuando entendemos que Dios ha estado, que Él mandó a su Hijo para sanarnos, para libertarnos, y que Él es nuestro Padre, comenzamos a entender la paternidad, esa paternidad incondicional, amorosa, afirmadora, que te valora, que Él te valora. Paternidad perpetua, de ese Padre que te ama, que te defiende, que te busca, que te cubre del mal. Por eso así comienza a tener valor lo que dice la palabra de Dios. Dice, así dice Jehová, creador tuyo y formador tuyo, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama verá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Él te quiso. Cuando te veas en el espejo, decir, Dios quiso tener un hijo como yo. Él te amó. No temas, porque yo estoy contigo. Daré hombres por ti y naciones por tu vida. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Jehová tu Dios está en medio de ti. Él es poderoso, Él te salvará. Con alegría se regocijará a causa de ti. No vas a ver un padre duro, enojado, sino que dice que con alegría se regocijará por causa tuya, por causa mía. Te renovará en su amor, renovará, te dará un nuevo amor. Por causa de ti se regocijará con cánticos.
vas a cantar con alegría, porque Dios quiso tener un hijo como vos. Se olvidará la mujer de su bebé y dejará de compadecerse del hijo de su vientre, aunque ella, que la mujer se olvide, dice Dios, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada, tus murallas están siempre delante de mí. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Yo, dice, les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie lo arrebatará de mi mano. Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Te sentís pecador, te sentís que no podés salir, dice, que he prolongado mi misericordia, he prolongado mi misericordia, y aunque mi padre y mi madre me dejaron, dice el Señor, con todo Él me recogerá. Él te dice hoy, levántate y resplandece. Dios es tu padre. No sé cómo ha sido tu padre biológico, pero yo quiero que en esta mañana hoy te vayas y puedas decir, yo vuelvo a ese padre amoroso, a ese padre que me ama, que tiene un cariño, que va a cubrir mis faltas. Dice, pues, que va a cubrir mis faltas. Hay familias que no saben cómo salir, familias que están como empantanadas, como la visión que tuve al principio. Pero Dios te dice que Él te rescata, que pases por alto la ofensa. Y al pasar por alto la ofensa, todo vuelve a cero y comienza a caminar. Y el Señor permite una tierra espaciosa para que te puedas desarrollar, para que puedas trabajar. Pero Él es nuestro Padre. ¿Por qué no cerrar tus ojos? Ahí donde estás, volviendo al Padre. Y puedes decirle en esta mañana, Padre, aquí estoy. Padre, aquí estoy, me entrego a ti. Posiblemente en esta mañana haya gente que no conoce a Dios, no entregó su corazón a Cristo. Y yo quiero hacer una oración en esta mañana para que vos puedas entrar en esa familia. Dios Padre te está esperando, Dios su Hijo, para que por medio de Él vos puedas entrar. Y si viniste por primera vez o nunca entregaste tu corazón a Cristo, yo voy a hacer una oración repetida conmigo. Decir, Padre Santo, la iglesia que nos ayude, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en este día, entrego mi vida a ti. Te reconozco como Padre y amo de mi vida. Perdona mis pecados, perdóname por haber vivido lejos de ti. Hoy entrego mi corazón y te pido que me anotes en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si pueden pasar los músicos ahora. Yo quisiera hacer algo. He pedido que por favor traigan a los niños. ¿Qué están pidiendo los chicos? Cuando hablamos con matrimonios, con personas que están en problemas críticos, situaciones que no pueden salir, uno empieza a escuchar y comienza a ver que para atrás ha habido una ausencia de tantas cosas, ausencia de cariño, ausencia de amor. Jesucristo no estuvo en la casa. Yo le voy a pedir a los chicos que están acá, a ver que se pongan de pie, los adolescentes, jóvenes, hasta 25 años, vamos a hacer algo así. Pasen los chicos.
siempre nos dijo, no tengan vergüenza, ¿no? Pasen, pasen. Hasta 25, ¿no? Sí, también los dueños no tienen el seno. Venga, 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 Dieguito, mío, venga. ¿Qué más? Ven, tú, venga. Venga, los chicos, pónganse acá. No, para acá, miren para acá, miren, miren para acá, todos para acá. La línea está mirando para acá, ya después nos damos vuelta. Acá, acá, acá. Qué lindo que están todos, hoy, como sea feliz. ¿Ah? Chicos, les tengo que contar algo, pero que no escuchen los padres, sus papás están allá, ¿ah? Si no, bueno, vamos a hablar de nosotros. ¿Me escuchan, chicos? No saben que nosotros, que somos padres, por ahí nos equivocamos, ¿cierto? Nos equivocamos. ¿No es padre de ustedes se equivoca? ¿Sí? ¿Algunos cierto o no? Acá estoy viendo uno que dice que sí. Se equivoca. ¿Y usted sabe que tenemos un Dios bueno, un Padre bueno? ¿Saben eso o no? ¿Saben? Sí. ¿Cierto? ¿Y el Papa que tenemos acá es tan bueno como el otro o más o menos? ¿Cómo le ven acá? Tu Papa es muy bueno. Eso es digno. El tuyo también. Bueno. Ahora, viste que a veces se equivocan ellos. ¿Qué hacemos? ¿Nos perdonamos? Sí, nos perdonamos más. ¿Nos perdonamos? Sí, ¿no? ¿Eh? Bueno, yo les voy a contar que cuando yo era chiquito tenía mucho pelo acá, ¿eh? Ustedes. Y yo le decía a mi papá que lo quería mucho. Y me iba a dormir a la noche. Yo no me podía cerrar los ojos sin que él viniera y me pusiera la mano así en la cabeza. Ustedes tienen la mano, ¿ven la mano? Que tiene una curvita ahí. Cada papá tiene la curvita de la cabeza del hijo que tiene, ¿entendés? Hace así, hace curva. Entonces ustedes díganle al padre, papi, bendecime, bendecime, es importante la bendición del padre, ¿cierto? Entonces le vamos a decir eso, dos cosas. Primero le vamos a pedir perdón, le vamos a decir, papi, te perdono. Y alguno que se portó mal con el padre le puede decir, bueno, papi, perdona. ¿Ah? Entonces ahora vamos a hacer algo, le vamos a decir a los papás que pasen. Acá hay chicos que no están los padres, pero quizá hay padres que están sentados ahí que no tienen hijos acá, entonces como los caen, pueden pasar y orar por otros. Entonces vamos a hacer algo simbólico. La FU vuelve al padre, volviendo al padre. Entonces le vamos a pedir a los padres, dense vuelta ahora y díganle, vení papá, vení, decir, venga papá, mamá, ven, ven, oren por mí, bendíganme. Acá, acá, venga, no se vayan, chicos, ven, 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 ven a los padres. Y los que no tienen hijos, vengan también, porque acá hay chicos que no tienen sus padres. Acá, los que estén, el Espíritu Santo se va a mover. Venga, lo conozco a todos, pero venga, venga, no vine, venga, oren por acá. Y ahora van a estar ustedes ahí. Un abrazo de padre e hijo. Y comenzamos a bendecir. Mientras la música sigue, el Espíritu Santo está. A veces nuestros hijos nos ven como los principales agresores, porque no entienden las cosas que pasan. Pero a veces comenzamos a mostrarnos como unos padres amorosos, padres que vamos a darle el futuro y vamos a apoyar a nuestros hijos. Acá está el futuro de la iglesia. Ahí que el Espíritu Santo obre, el Espíritu Santo obre. Salten la ofensa, acuérdense esa palabra. Salten la ofensa y amen a que te ofreció. Amen a que te ofendió. Y cantamos una canción. Ochi, venga.
Okay.
permanentemente. La multitud llegaba. Jesús, que no falte Jesús en tu casa. Y que puedan tus hijos ver a un Padre amoroso como el Padre que está en el cielo. Amén. Dale una cosa al Señor Jesús. La fuerza, la fuerza, la fuerza. Nada deseo, Señor.
Que sus pasos, Señor, sean dirigidos por los dos, que sus pisadas sean rechazadas.
las grandes bendiciones, grandes cosas, milagros y milagros de tener la presencia de Cristo por medio de tus prédicas, Señor, ten cuidado de nosotros, y en especial del pastor, con él, su esposa, sus hijos, y guarda toda su descendencia en el cuerpo de tu madre. Jesucristo, sigue estando con nosotros, en el nombre de Jesús, amén.